Estás viendo el programa del domingo, Dios con nosotros, Iglesia Bíblica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que te has podido sumar en estos minutos de esta mañana a compartir con nosotros esta reunión que tenemos en honor al Señor. Tiempo de alabanzas, tiempo de oración también, tiempo de reflexión bíblica. Un tiempo para encontrarnos en estos días de pandemia, en que hemos vuelto a estar un poco confinados en casa, un poco más lejos otra vez de nuestros seres queridos, pero ahí tenemos a nuestro Dios, cerca, al lado nuestro. Quédate con nosotros en este culto y que Dios te bendiga. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en mí. Y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Tu
paso para recordarte que cada domingo a las 11 de la mañana nos estamos juntando con todos los niños por vía Zoom. Así que tú no te olvides y conéctate. Cada domingo a las 11 de la mañana por vía Zoom. Nos vemos. Chau, chau. Estás viendo el programa del domingo, Dios con nosotros, Iglesia Bíblica. Música y alabanza. Dios con nosotros. Hola hermanos, qué bueno poder saludarles este día domingo, nuevo día para poder adorar al Señor. En estos momentos quería leer un salmo para dar comienzo a el tiempo de las alabanzas. Y el salmo es el salmo número 9 y los versículos son el 1 y el 2. Y dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es una invitación muy hermosa que hace este salmo a poder cantar y a poder alabar por todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Así que solamente les dejo eso, les invito a cantar con a quien tenga al lado las maravillas del Señor. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh,
como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu
santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Con el mensaje bíblico en Dios con nosotros. Hola a todos queridos hermanos de la Iglesia Bíblica de Recoleta, a las personas que han llegado a través de este link y a los que quizás han visto este video más tarde. Les doy la cordial bienvenida. Les quiero comentar que estamos estudiando continuamente la historia de José. Ya vamos ahora en el Génesis 48. Y quiero partir diciendo que yo creo que todos estamos familiarizados de una u otra forma con la historia de José. Ya que José pareciese ser esa historia de éxito ascendente, en donde cada vez llega un poco más alto. Recordemos que llega a ser el primer ministro prácticamente de Egipto. Y resulta fascinante la historia de José, porque es la historia de un chico que no culpó a las externalidades, sino que hizo lo mejor que podía en el lugar donde Dios lo puso. Eso lo hace diferente, y eso hace, como lo vimos la semana anterior con nuestro hermano Mauricio, que su padre llegue a pedirle ayuda a José cuando Jacob, Israel, ya era anciano. Entonces así termina el capítulo número 47,
donde el padre de José se encuentra con Faraón, habla con Faraón y lo bendice. Y luego, en un par de años más, ya la salud de Israel, de Jacob, el padre de José, había menguado. Ya estaba pronto a partir de este mundo. Y le ruega en el versículo 31, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. José le estaba jurando a su padre que lo llevaría a enterrar a la tierra donde están sus padres, donde estaba Abraham y donde estaba Isaac. Entonces, ahora en el capítulo 48, el título de la Reina Valera dice: Jacob bendice a Efraín y Manasés. Ya estamos en la recta final del Génesis y estamos también en la recta final de la vida de Jacob, del patriarca, de aquella persona que había osado en hacer trampa para ganar la primogenitura. Ya en estos capítulos no se menciona como Jacob, como el pillo, el tramposo, sino que se menciona como Israel, el que daría paso a las 12 tribus de Israel. Entonces, antes de esto, hermanos, me gustaría que prepararan su corazón, que tomaran en consideración que es la palabra de Dios la que va a hablar a nuestras vidas en este momento y que tengamos un tiempo de oración. Padre, Señor, te quiero dar las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios omnipotente sobre todas las cosas. Tú no cambias, Señor. Y te quiero pedir que unjas mis labios, Señor, que prepares los corazones de mis hermanos en todo el mundo, Señor, especialmente también en Iglesia Bíblica Recoleta, Señor, los que nos escuchan, que pueda ser usada por ti, Señor, para la edificación de tu iglesia y soportar estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces partimos en Génesis 48 con esta historia de la muerte de Jacob, de Israel. Entonces, sucedió después de estas cosas, ¿qué cosas? Cuando le pide que bendiga, por favor, y que lo llevara a enterrarse a la tierra de sus padres. Jacob le está pidiendo a su hijo eso. Después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, los dos hijos de José. Manasés el mayor y Efraín el menor. Y se les hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Diciendo entonces: se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. O sea, primera parte, Dios bendijo directamente a Jacob y lo nombra Israel y le dice que su descendencia iba a ocupar la tierra de Canaán por heredad perpetua. Ese era el estatus que tenía Jacob. Jacob no tenía un estatus por ser brillante, no tenía un estatus por tener la mejor economía, no tenía un estatus por su moralidad, pero sí tenía un estatus por lo que Dios había hecho en él. Y acá, hermanos, para empezar a desarrollar el sermón, quiero comentarles que lo vamos a dividir en dos ideas centrales más una conclusión. La primera idea central va a ser: Dios honra a los que le honran.
Primera idea central. Segunda idea central va a ser: el Dios omnipotente es quien determina. Vamos a ver a lo largo de este capítulo que Dios es quien determina las circunstancias de la historia y de nuestra vida. Y también, como conclusión final, vamos a ver que Dios, no se los puedo decir porque es conclusión. Entonces, pasamos al versículo número 5, cuando ya empezamos a desarrollar la idea 1. Miren quién bendice a quién. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Luego, sigue diciendo, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, que se murió Raquel de la tierra de Canaán, en el camino, como media lengua de tierra viniendo de Efrata, la sepulté en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Entonces acá ya vemos algo extraño, que es que Israel le dice a José, ¿sabes qué? Tú tienes dos hijos, que son Efraín y Manasés. Recordemos, Manasés es el mayor. Pero ahora van a ser míos. O sea, pese a que son mis nietos, los voy a considerar como si fueran mis hijos. El versículo 5 dice, míos son como Rubén y Simeón serán míos. Rubén y Simeón eran los hijos mayores de Israel. Entonces, él toma a los hijos de José y los toma como si fuesen suyos. Esto es bien interesante porque es una honra especial que no tiene ninguno de los hijos de Israel. Ni Rubén, ni Simeón, ni Judá, ni Benjamín tuvieron la honra que José tuvo en este momento, que sus hijos, los nietos de Israel, fueran considerados como parte de Israel. Sean considerados también hijos de Israel. Y eso también lo vamos a ver en el futuro, a lo largo de toda la historia de Israel, cómo Efraín y Manasés siguen teniendo un lugar importante en la historia de Israel y son considerados una tribu. Luego, para seguir desarrollando la idea número 1, en el versículo número 15 dice, y bendijo José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Nuevamente, Jacob bendice a sus hijos, a los hijos de José. En el versículo número 20, nuevamente, y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces, nuevamente, acá estamos viendo que vemos la historia de un anciano que vivió la fe de sus padres, que vivió la fe de Abraham, que vivió la fe de Isaac, que anduvo caminando con Dios en toda su peregrinación. Por lo tanto, Dios les concede el privilegio de ver a su descendencia. Versículo 11. No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. O sea, vemos cómo Dios honra a Israel y le permite conocer a sus nietos. Y luego vemos ver cómo Israel honra a su hijo José, dándole un beneficio que a ninguno de sus otros hijos se le había dado. Y así lo corrobora también el versículo número 22 del capítulo 48. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces vemos a José nuevamente en una posición privilegiada. Hay hartas posibilidades que esa posición privilegiada con su padre se la haya otorgado, digamos, su madre, a quien es la esposa amada de Israel. Y también
se las hayan dado las circunstancias de la vida. No podemos olvidar los capítulos anteriores en donde el único hermano de los 12, quien sostiene a su padre los días de su muerte, es José. José le da una mano a su padre cuando él más lo necesitaba. Y Dios usa precisamente a José para preservar a su pueblo en Egipto. Entonces acá vemos que las personas que hacen las cosas bien, que hacen las cosas según lo que Dios determina, Dios las termina honrando. ¿Cómo termina, por ejemplo, el hijo mayor de Israel, Rubén? Después su tribu casi ni se menciona. Sin embargo, sí se habla de Efraín, sí se habla de Manasés. Entonces, esa es la primera idea que les quiero dejar ahí para luego pasar a las aplicaciones. La segunda idea es el Dios omnipotente es quien determina. Y esta fue una de las ideas que más me habló. Porque miren cómo la percepción de Israel respecto a su Dios, al Dios de sus padres. Versículo 3. El Dios omnipotente, el Shaddai, era traducido en hebreo. Me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. O sea, era un Dios único y todopoderoso. Luego, en el versículo número 13, dice la Biblia, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a la izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda, y a la derecha de Israel y los acercó a él. O sea, los puso al lado de su padre para que él los bendijera. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la mano de Efraín. La mano derecha tenía que ir sobre el primogénito. Sin embargo, la pone sobre el menor. Y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea, la Biblia no da espacio a dudas. Luego sigue desarrollándose esta historia y esta idea número 2 en el versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, le decía José, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre, Israel, no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Su hermano menor será más grande que él. Versículo 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés. Nuevamente vemos esta disputa en que Jacob, Israel, sabiendo perfectamente lo que hacía, empieza a cambiar las estructuras de la sociedad. La sociedad decía que el primogénito se llevaba la bendición del padre. Esto lo transmitían oralmente de generación en generación. Pero recordemos la historia y cómo fue la historia de Israel. Israel no le correspondía ser el patriarca. A Israel no les correspondía tener los beneficios de la primogenitura y la bendición de Isaac. Sin embargo, las circunstancias cambian, Dios lo permite, Israel termina siendo el que recibe la bendición de Isaac. Recordemos también la historia de David, en cómo todos los hermanos que eran fuertes, eran militares de guerra, Dios los hace a un lado y toma a un simple pastor, pastorcito de ovejas, al menor de los hermanos nuevamente, que era David. Vayámonos mucho más años adelante y veamos cómo Dios toma a simples pescadores y los hace los futuros apóstoles. Entonces, hermanos,
La segunda idea nos deja claro que Dios es quien determina. Israel estaba en ese momento de su vida en una plena comunión con Dios. Por eso él dice, sé perfectamente lo que hago y por algo estoy cambiando mis manos. Entonces, la segunda idea nos deja precisamente esa lección. Que Dios, el Shaddai, el Omnipotente, puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera. Porque Él es quien determina. Entonces, hermanos, para ir ya a la conclusión final, me gustó mucho un comentario de un autor anónimo, no aparecía su nombre, que él decía, imagínense, hermanos, Dios ocupó la economía de Egipto, una potencia mundial en aquel entonces, para sostener a su pueblo. Luego, años después, Dios ocupa el cautiverio. 500 años estuvieron esclavos los israelitas en Egipto. Esa economía también les dio la facilidad de crecer, de multiplicarse. Y fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y también, como eran esclavos, terminaron fortaleciéndose físicamente, decía este autor. Para lo cual ya estaban preparados para salir al desierto. Porque Dios había usado la esclavitud para fortalecerlos físicamente. Dios había antiguamente ocupado la economía de Egipto para sustentarlos. Entonces, hermanos, vemos que en cosas que aparentemente pueden ser malas para nosotros, para Dios no necesariamente. Porque todo lo que funciona, todo lo que vemos, todo lo que pasa en el mundo está permitido por Dios. Y Dios lo está llevando hacia donde Él quiere llevarlo precisamente. Entonces, hermanos, acá me gustaría detenerme a pensar en esto y que vayamos aplicando estas dos ideas centrales a nuestra vida. La primera idea central era, Dios honra a los que le honran. Y acá nos podemos hacer una pregunta. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos? ¿Estamos entregándole nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro día a día, nuestro matrimonio, nuestros hijos? ¿Lo estamos considerando a Él? La honra es el respeto, es el hablar bien de, son las cualidades morales de cada persona. Eso es honrar. ¿Estamos honrando a Dios con nuestra vida? Bueno, podemos ver la historia y podemos ver que los que honran a Dios y los que consideran a Dios les termina yendo bien. Quizás no obtienen todo en esta vida. No estoy hablando de un éxito solamente material. Estoy hablando de tener asegurado el futuro. Estoy hablando de tener coronas para entregarle en aquel día que lo veamos cara a cara. Estoy hablando de no desperdiciar nuestro tiempo y nuestra vida. Estoy hablando de considerar la Biblia para nuestra vida cotidiana, sabiendo que Dios honra a los que le honran. Puedes estar seguro, es la inversión más segura y más confiable que puedes hacer. Luego, en la idea número 2, vemos que Dios no se ajusta muchas veces a las estructuras de las culturas, sino que rompe ciertos paradigmas y acá Él es el que determina. El Dios omnipotente. Entonces, hermanos, ¿te sientes muy pecador? ¿Te sientes a veces no apto para el Evangelio? ¿Sientes que a veces cometes más errores que aciertos? Quizás tu vida en este momento no estás pasando un buen momento. Pero mira, Dios bendice a Efraín, que era el menor. Dios bendice a Israel, a Jacob, que era el menor. Dios bendice a David, que era el menor y el más insignificante. Dios bendice a pescadores ignorantes. Entonces vemos que no es por nuestras cualidades, ni por nuestras fortalezas, ni por nuestras virtudes que Dios nos va a usar. Ni tampoco
Necesitamos esas cosas para ser aptos para Dios. De hecho, Israel era el pueblo más insignificante de todo el mundo conocido en aquel entonces. Cuentan las historias que los militares egipcios miraban en menos a los pastores judíos. Lo miraban como sucios, los despreciaban, porque ellos se dejaban crecer la barba y el pelo. Y los egipcios estaban todos rapados. Tenían una buena economía, por lo tanto no necesitaban dedicarse a cuidar ovejas. Ellos se dedicaban a la arquitectura, a la ingeniería. Tenían monumentos que hasta el día de hoy existen. Sin embargo, Dios no necesita la fortaleza del hombre. Necesita la debilidad. Entonces, hermanos, si te consideras débil, si te consideras pecador, eres apto para Dios. Esa es la segunda aplicación para nuestra vida con este sermón. Si tú te consideras fuerte, te consideras santo, te consideras puro, entonces puedes seguir tu camino, pero no eres apto para Dios. Dios no puede trabajar ahí. Entonces, hermanos, aferrémonos a la historia de la Biblia y acerquémonos a ese Dios que no necesita de nuestras fortalezas, al contrario, necesita de nuestras debilidades para que Él siga siendo glorificado. Y por último, hermanos, y ya para terminar con esta conclusión, ¿se dieron cuenta cómo este comentarista nos dice que Dios ocupa las circunstancias de la economía, de los imperios, de las plagas, para llevar a cabo sus propósitos? Bueno, yo creo que a todos les ha hecho sentido esa idea de que hoy en día vivimos un tiempo difícil. Estamos en medio de una pandemia global que ha cambiado el funcionamiento de la economía, de muchas costumbres que nosotros teníamos. Y eso quizás nos puede estar afectando psicológicamente. Podemos estar incluso ya más cansados de ver un culto, un sermón de forma virtual, hermanos. Pero si hay algo que a mí me trajo esperanza en esta porción, fue que la gente que estaba viviendo en ese tiempo, en Egipto, no sabía lo que Dios estaba haciendo. Probablemente decía, ¿por qué Egipto tiene que ser la potencia mundial? ¿Por qué nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que andar mendigando pan? ¿Por qué nosotros, años más adelante, tenemos que estar siendo esclavos en Egipto? ¿Acaso no somos siervos del Shaddai, del Dios omnipotente? Y bueno, nosotros como vemos la historia hacia atrás, podemos ver que Dios ocupó la economía de Egipto para sostenerlos. Podemos ver que Dios ocupó esta ocupación de esclavos para fortalecer su físico, lo que le iba a servir más adelante en el desierto. Y me queda la tranquilidad y la certeza a mí, y eso te lo quiero transmitir también a ti, que yo no sé lo que Dios está haciendo con la pandemia. Probablemente muchos de nosotros no sepamos exactamente qué es lo que está haciendo. Quizás nos está fortaleciendo también para un periodo más difícil. Quizás está probando a los que de verdad se pueden mantener en la fe. Quizás está haciendo otras cosas y ocupando también las tecnologías para llegar a más lugares. La verdad es que no sabemos exactamente lo que Dios está haciendo en la pandemia. Solo Dios lo sabe. Pero sí podemos saber una cosa. Que el Dios omnipotente, el Shaddai, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Si se comportó así con su pueblo en aquel entonces, Dios también se seguirá comportando de la misma forma. Él no cambia. Su fidelidad no muta. Su amor no muta, no cambia. Su soberanía y su poder tampoco. Por lo tanto, los poderes de este mundo y de este siglo nos pueden estar diciendo que ellos están haciendo lo que ellos quieren. Su plan maquiavélico se está llevando a su total cabalidad. Ellos pueden estar creyendo en su corazón, pero no saben lo que Dios está planeando. Y nosotros, amados hermanos, estamos en ese futuro.
Estamos en el futuro de Dios. En otras palabras, nuestro futuro y nuestras vidas están aseguradas. Pase lo que pase, por lo tanto, hermanos, esta es una invitación para buscar a Dios, para buscarlo día a día, para no pensar en años, ni en 10 años, ni en meses. Enfoquémonos en un día a la vez. Vivamos la vida responsable que estamos llamados a vivir. Honremos a nuestros padres para que Dios nos honre también a nosotros. Honremos a Dios para que Dios nos honre. No dejemos que Dios determine nuestra vida y no nosotros. Y por último, confiemos en que Dios está obrando en medio de la pandemia. Como obró hace muchos años en Egipto con José, puede estar obrando también ahora y no lo estamos viendo. Pero algún día entenderemos todos, hermanos. No nos corresponde tener completamente la mente de Dios. Somos finitos. Así que, hermanos, bendiciones. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, comparte este video. Pon tus comentarios acá abajo. Y te animo a seguir perseverando, sobre todo en estos tiempos que son difíciles. Llama a tus hermanos en la fe. Da un mensaje de ánimo. Pide ayuda si necesitas. Y acá estamos nosotros también para ayudarte. Así que, bendiciones. Que estén muy bien. Que yo quiero hacer, yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Vivir en medio de mil preguntas.
Ahora seguimos con avisos y actividades. Dios con nosotros. Hola mis hermanos, aquí los avisos de este domingo 28 de marzo, último domingo de este mes. Nuestro programa Dios con nosotros, el cual tiene como objetivo compartir una buena enseñanza bíblica y que podamos compartir también un momento que fortalezca nuestra vida espiritual y que nos anime con el Evangelio. Cuéntanos qué te pareció y si ha sido de bendición para tu vida. También contarte que como iglesia compartimos la Santa Cena, la cual tenemos la posibilidad de hacerlo todos los primeros y tercer domingo de cada mes. Todos los hermanos en comunión tenemos el tremendo privilegio de participar. La próxima vez va a ser el día 4 de abril. Estemos atentos porque se viene un nuevo ropero abierto. Sabemos que esto se trata de una oportunidad para compartir lo que nosotros tenemos, que a lo mejor no lo estemos usando, pero que está en muy buenas condiciones y que puede servirle a otra persona, y donde también nosotros podemos tomar tal vez algo que nos sirva y poder seguir haciendo uso de ello. Es una hermosa oportunidad para compartir. Cada domingo puedes participar en YouTube y Facebook del estreno del programa Dios con nosotros, con música espiritual, tiempo de niños, cápsulas para parejas y matrimonios y el mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Te invitamos a suscribirte al canal. También te invitamos para este martes a las 20:15 horas al tiempo de oración. Es un hermoso tiempo el cual compartimos a través de YouTube con lecciones para la vida cristiana,
y donde estamos aprendiendo y teniendo más herramientas para nuestro crecimiento cristiano. Luego, a través de la plataforma Zoom, oramos en grupos pequeños, y esta también es una hermosa oportunidad para ver a nuestros hermanos y para poder compartir un poquito con ellos, así de esta manera virtual. Ha sido de mucha, mucha bendición. Encuentra las lecciones anteriores abajo en la descripción. Los grupos de vida ya están retomando. Los niños, los jóvenes, las mujeres, los varones, parejas y matrimonios. Si tú aún no te has incorporado alguno, te invitamos a que seas parte. Avísanos. Si necesitas ayuda pastoral, nuestro pastor está dispuesto a tomar tiempo y conversar contigo. Si quieres fortalecer tu relación con Dios, puedes hacerlo también entrando a nuestro sitio web www.ibrarecoleta.cl, donde encontrarás recursos en línea, cursos bíblicos y también artículos para matrimonios. Te invitamos a escribirnos a conversemos@ibrarecoleta.cl o también en nuestro chat, el chat de nuestra web, donde si necesitas ayuda espiritual, también la vas a poder encontrar. Y está también la posibilidad de contactarte por mensajes de Instagram o de Facebook. No nos olvidemos de orar los unos por los otros, de orar por nuestra relación con Dios, por la salud, por nuestro sustento. Y por supuesto, no olvidarnos del autocuidado en estos tiempos de pandemia. Seamos prudentes y mostremos realmente que el que nos gobierna es Cristo y que realmente estamos actuando bajo aquellos parámetros, los que la Biblia nos dictamina, que es someternos a las autoridades. Que el Señor te bendiga y que pueda ser un hermoso domingo para ti y una hermosa semana. Bendiciones, mi hermana.